No más guerras, no era Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Que de monte y sabana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Facundo la esperanza, renace la ilusión, nombre de palabra y de gran corazón. El pueblo que te aclama grita todo pulmón, mil votos por Facundo de todo corazón. Facundo la esperanza, renace la ilusión, nombre de palabra y de gran corazón. Más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Facundo la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Y el Gaula de la Policía Nacional envió un grupo élite para que inicie las investigaciones del secuestro del ganadero Javier Barbosa. Las autoridades recolectan todas las pruebas necesarias para identificar qué grupo al margen de la ley lo tiene en su poder. La Policía Nacional inició las respectivas investigaciones del secuestro del ganadero del municipio de Arauca, Javier Barbosa. Por el momento no se sabe qué grupo fue quien lo plagió en su finca. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que el día domingo, en horas de la mañana, fue aparentemente secuestrado un ciudadano que responde al nombre de Javier Francisco Barbosa Rosso. Cuando se encontraba en su finca, por parte de unos sujetos que lo obligaron a acompañarlos. En este momento la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se encuentra realizando todas las labores investigativas para poder esclarecer este hecho y poder lograr que esta persona regrese al seno de su familia. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, dijo que se desconoce qué grupo guerrillero lo secuestró. Bueno, en estos momentos la Policía Nacional, a través de nuestro Gaula, está estableciendo con los elementos materiales de prueba que se han podido recolectar en el lugar de los hechos y de acuerdo a diferentes entrevistas y testimonios que se han recolectado, ¿qué grupo armado organizado puede estar detrás de esta situación? El alto oficial manifestó que los familiares de Javier Barbosa instauraron la respectiva denuncia del plagio. Sí, en este momento ya hay una noticia criminal aperturada frente a este caso y el cual ya se está investigando con la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan si el ganadero fue trasladado a territorio venezolano. Bueno, estamos estableciendo cuál puede ser el paradero de este ciudadano y la investigación avanza en coordinación con la Fiscalía. El Gaula de la Policía Nacional investiga si se trata de un secuestro extorsivo. Bueno, en estos momentos, como lo dije anteriormente, estamos avanzando en la investigación y muy pronto podemos dar más avances sobre este tema. El coronel López aseguró que el índice del secuestro en el departamento de Arauca ha disminuido. Bueno, el índice de secuestros en el departamento de Arauca se ha reducido sensiblemente. Este es un caso que estamos investigando y estamos trabajando para prevenir que estos hechos sucedan en el... En el departamento de Arauca se encuentra un grupo élite para investigar el secuestro del ganadero Javier Barbosa. La Policía Nacional en estos momentos está colocando todas sus capacidades de investigación e inteligencia y también tenemos una unidad élite de la Policía Nacional que ya está en el departamento y está trabajando coordinadamente con nosotros Gaula a nivel país para poder esclarecer este hecho y poder dar un parte positivo y poder capturar a los responsables de este hecho. Por el momento, este grupo élite realiza todas las indagaciones para poder determinar qué grupo lo tiene en su poder.